Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy, gente, vamos a ver la localización de las tres figuras de acción que tenemos esta semana. Bueno, lo primero es lo primero. Venimos aquí abajo, gente. Y aquí a la izquierda tenemos la primera que nos dice el emperador Tifón. En el Coliseo, una ofrenda dorada al mástil radial descansa sobre un estante del perímetro. Tenemos la segunda. Radio Sonda, en su corazón mecánico, marca el tiempo junto a la pantalla de un motor dorado y ajústalo con diales poco convencionales. Y luego está este de aquí, Puerta de los Surcadores. Jugamos a un juego, una galería de tiro te espera. Es tu hora de brillar, ¿vale? Os vais a tener que meter aquí. Para esta figura de acción, gente, vais a necesitar paciencia, ¿vale? Yo lo hice después de un par de intentos, no sé si fueron tres, cuatro intentos, no me acuerdo. Pero básicamente las primeras veces os tenéis que aprender más o menos dónde salen las bombas, ¿vale? No siempre salen en el mismo orden, pero más o menos son las mismas zonas, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, si sois dos o si sois tres, mejor para ustedes porque lo vais a poder completar mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Vale? Así solo hay uno aquí haciendo esto. Además, si lo completa alguien y ustedes estáis, por ejemplo, ahora arriba donde está Nimbus, cuando bajéis tendréis la figura de acción ya al lado de la máquina. No hace falta que os metáis. Así que si queréis, podéis intentar un par de viajes rápidos y a lo mejor, si tenéis suerte y suena la flauta, pues conseguís lo que viene siendo la figura de acción sin tener que hacer este minijuego. ¿Vale? Yo que juego en Play y con mando, pues entonces es un poco más complicado apuntar, porque las bombas que han puesto son súper pequeñas también. Y hay veces que ni las ves, ¿vale? No, no ves ni dónde han salido. Entonces, bueno, tened eso en cuenta. Y ya está, ¿vale? Y un poquito de paciencia porque lo acabaréis completando. Pues conseguido, gente. Aquí estaría. Bueno, como veis, cuesta. El minijuego cuesta. Vais a tener que hacerlo un par de veces hasta que podáis completarlo. ¿Vale? Vale, gente, una vez aquí en el puerto Limín, vamos a por la siguiente figura. Esta es la segunda. Ya habéis visto que la de los tiros es un poco putada, ¿vale? Porque primero os tenéis que medio aprender dónde van saliendo. Y luego, una vez que sabéis más o menos dónde van saliendo, tenéis que hacerlo rápido, ¿vale? Para los que jugamos con controlador, que es mi caso, que yo juego en Play, pues es más complicado apuntar que para la gente que juega en PC. Así que bueno, tomadlo con un poco de paciencia, poneros un arma con la que estéis cómodos. Yo en este caso llevo el jurado arcado. Ya está, poneros un explorador, incluso un arco con el que estéis acostumbrado a jugar, os puede servir, ¿vale? Así que bueno, vamos ahora ya de camino a la siguiente figura. Supongo que esto lo pondré en rápido, no lo sé. Pero si me escucháis con voz de ardilla, que no os extrañe. A ver, teníamos que subir por aquí. Soltamos esto. Nos metemos por ahí. Entramos por aquí, por la derecha. Esto, vale. Y una vez aquí, gente, fijaros en eso, ¿vale? Y se activa aquí. Vamos a esto. Nos damos la vuelta. Y nos sale eso de ahí, ¿vale? El orden es esto. Luego es este. Luego este de aquí arriba. Este. 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 Y este. ¿Vale? Básicamente, los números son 6, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Entonces sería 6, 8, 4, 5, 2, 7,
3, 1. ¿Vale? Y con eso sacaríais este... ay, esta figura de acción. Y ahora, pues bueno, vamos a ir ya por la última figura de acción. Vamos a por la última figura. Tenemos que ir hacia la izquierda. Vale, hay que meterse por aquí, gente. Vale, metemos por aquí. Aquí bajar un piso. Aquí nos subimos aquí arriba y por aquí. Ok, gente, ya os deberéis saber los caminos, ¿eh? Que ya hemos venido aquí muchas veces, ¿sabes? Sobre todo lo que habéis estado viendo en mi video, que siempre muestro los recorridos. Vale, al llegar, matar a esta gente. Y os acercáis a esto. Lo activáis y os sale esto de aquí. Simplemente ir pasando por donde está. Por donde van saliendo, ¿vale? El orden es el mismo, creo. Ya me lo confirmáis ahí en los comentarios, si podéis, gente. Y así pues, en caso de que sea el mismo, simplemente viendo el recorrido que yo me hago una vez, ustedes deberían de poder hacerlo tranquilamente. El otro, ¿dónde está? Ah, ahí arriba, tú. Ahora ahí abajo. Aquí delante. Y... ah, ahí está la figurita. Ya no hace falta seguir. ¿Vale? Así que, chicos, ahí estaría la tercera figura de esta semana. Ahora vamos a volver aquí y vamos a ir a la habitación para meter las tres figuras que tenemos esta semana y completar el triunfo. Primera. Segunda. Y tercera. Y con esto habremos conseguido ya las 9 figuras. ¿Vale, gente? En el comentario fijado, o mejor dicho, en la lista de reproducciones del canal, si os vais ahí, vais a tener la localización de todos los muñecos. Bueno, de todas las figuras de acción, ¿vale? Son 9, ya tenemos las 9. Si nos vamos al sello de esta temporada, aquí estaría ya completado, ¿vale? Nos faltaría completar una partición y creo que ya está. Creo que con eso ya se completaría este directamente, supongo. Y cuando complete esto, en menos de 7 minutos, os traeré guía para que ustedes también lo podáis hacer. Así que, chicos, espero que el video sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!